¡Hey! ¿Qué pasa? Bueno, nuevo vídeo en el canal y hoy, como habéis visto en el título y en la foto del vídeo, voy de compras. Y unas compras muy especiales. Os voy a hablar y os voy a enseñar este pez que llevo muchísimo, pero que muchísimo tiempo buscándolo. Un pez el cual, bueno, yo descubrí aproximadamente ahora, no sé, año y medio, posiblemente. Lo podéis ver en un vídeo que grabé con Eduardo Romanos, que tenía metido en unas cuevecitas en un sump de un acuario. Y me llamó mucho la atención cuando yo le grabé este vídeo a Eduardo Romanos. Le pregunté qué pez era y era el Tatia musaica, un pez gato. Pero lo más curioso de este pez gato es que es un pez gato sudamericano y que su tamaño máximo alcanza los 6 centímetros. Claro, para mí, sabéis que estoy haciéndome la fish room con Ipancistrus y es genial. Un pez gato que no crece más de 6 centímetros. Ahora sí, es un pez para gente que tenga ya bastante experiencia en acuariofilia y no es fácil, sino casi imposible su reproducción. No sé cómo acabó Eduardo, no se lo he preguntado. A ver si hablamos con él o ve el vídeo y me lo comenta si finalmente pudo reproducirlo. Como bien digo, vamos a ir con la intro y iremos hablando y viendo este Tatia musaica que, bueno, me ha costado conseguirlo, pero una vez más, mi amigo Nico Luchoro de Firemut Aquaristic, dándole mucho la tabarra, lo ha conseguido. Así que bueno, vamos con la intro y con Tatia musaica. Bueno, Nicolás, estoy contento. Es que vaya tabarra me has dado con las tatias, tío. Te ha costado, ¿no? Hostia, no sé cuántos meses lleva ya pidiéndomelas, tío. Enseñalas que la gente los... Yo no sé qué historia habrá detrás de estos peces, macho, pero es que... Pues bueno, como todo en la vida y como todo en la acuariofilia, es un pez que a mí me llamó mucho la atención, como he contado. Hace año y pico, que bueno, se puede ver en el canal el vídeo que le hice a Eduardo Romanos, como he dicho. Creo que Eduardo en el vídeo las tenía más pequeñas. Estas son adultas ya. Estos son adultos, sí. Pero esto es adulto porque son... lo curioso de este pez que a mí me gusta tanto es que es un pez gato, que siempre, hablando del pez gato, diríamos, ¡buah, menudo bicho! La bestia. Claro. Y este son 6 centímetros lo máximo. Y esto estará... pasado de 6 casi. Sí, es decir, lo has hecho está demasiado, ¿no? Claro, esto está pasado, esto ya está a tope. Y... Me engaña, tío. Y yo, a mí lo que me... La insistencia, Alan, es que nunca me habías insistido tanto con un pez, tío. Es que me parece curioso. Pues me parece un pez muy bonito, parece una vaquita, fíjate, negro, con la barriguita. Y qué guay esa imagen. Con la barriguita blanquita. Me parece un primero precioso. Luego, el tamaño era ya lo que me acabo de convencer. Y luego,
hablando con Eduardo Romanos, la complicación, porque además, buscando la ficha técnica, te lo dice claramente, es un pez para gente experta en acuariofilia, porque, bueno, no es que sea un pez muy, muy delicado, pero bueno, no debe estar a lo mejor con otros peces más que lo puedan estresar, son peces nocturnos, pez de Venezuela. Bueno, me llama mucho la atención todo. De la cuenca del Orinoco, del río Atabapo. Bueno, pues todas estas características. Alan, yo creo que debería de coger yo la cámara y nos lo explicas. Es mejor, ¿no? Venga, va. ¿No? Venga, va. Hoy haces tú de cámara. Y agarras tú los peces. Venga, va. Pues bueno. Hola, Alan. Hoy me toca a mí un poquito estar delante de la camarita. Como bien dice Nico, he insistido muchísimo, muchísimo. Me alegré. Pues una barbaridad cuando me dijiste que me lo podías conseguir, porque bueno, pues es un pez que me gusta mucho. Estoy haciéndome una fish room de loricáridos, aunque esto es un pez gato, pero por su tamaño encaja perfectamente para lo que yo quiero, ¿no? Como bien digo, es un pez de Venezuela, de la cuenca del Orinoco, exactamente del río Atabapo. Que, fíjate, podría tenerlo hasta perfectamente con mi Saltum. ¿Verdad? Sí, sería brutal. Tú imagínate que este pez, yo tengo ahora mismo unas L144 amarillas con los Saltum, las quito y pongo estos cinco Tatia que me has podido conseguir. En este caso ya no lo hemos dicho, eran cinco. Y vamos, los tengo en este acuario. Peces de 6 centímetros... pHs entre 5,5 y 7, temperaturas de 25 a 28, aguantan hasta 31 grados. Eso es. Que no estén mucho tiempo a 31 grados, pero pueden aguantar 31 grados. Muy curioso que, ya digo, no es un hipancistrus. En este caso, este pez gato es carnívoro. Y bueno, lógicamente le daremos Insegnature, que es un alimento que le va a encantar seguro. Y no sé qué más contaros. A mí me resultó curioso que me dijiste que las tenía Eduardo como en el Zoom. Eduardo, claro, yo tengo la duda. Me las voy a llevar hoy, lógicamente, las tatias estas. Pero tengo pendiente una conversación con Eduardo, porque él las conoce bastante más que yo. Pero me llamó la atención que Eduardo tenía estas tatias en el Zoom, en sus cuevas de cerámica, como cualquier hipancistrus. Pero en el Zoom, que sabemos que... lógicamente hay más corriente. Claro. Entonces no sé si era por algo puntual, porque son nocturnas y en el Zoom no tienen iluminación normalmente, o por la corriente o por las dos cosas. Qué bueno. Esto tengo que analizarlo y hablarlo con Eduardo, porque pienso que como son muy nocturnas, aunque bueno, tú les has dado de comer en plena luz y han salido, porque al final los peces se adaptan, como limas, han salido a full, pero son nocturnos, ¿vale? De hecho, no sé si apreciará el tipo de ojo que tienen. Y se nota que es como un pez que realmente lo que hablamos a veces, que es un ojo que no parece que sea muy bueno, ¿no? Que tenga mucha visión. Sí, parece como no un pez ciego, pero como que tuviese cataratas, ¿no? Eso es. Y ahí, digamos, define un poco su carácter nocturno, ¿vale? Nada, tampoco sabría mucho más que añadir. Como digo, es un pez que iba loco detrás de él buscándolo. Nico, te agradezco mucho a ti, a Firemouth Aquaristic, que me lo hayas conseguido. 5 ejemplares es una pasada, pasada, porque bueno, me imagino que dentro de su dificultad puedo tener más posibilidades de que se me haga alguna pareja. Y bueno. Y las tallas, yo creo que bien, una talla adulta para bueno, poder. Este tendrá, yo creo que los 5 los tiene o 6. 5 o 6 seguro. Seguro. Este que hay aquí delante es un poquito más grande. Claro. Como digo, fíjate que caña, parecen vaquitas, la tripa blanquita. Vamos, me enamoraron desde el primer momento el saber que era un pez gato, que siempre me han gustado mucho y que no pasaba de los 6 centímetros. Brutal. Así que nada, si te parece, como bueno, era... ¿Los embolsamos? Venga, pues los embolsamos, pero eso lo haces tú. Venga, lo embolso yo. Venga. Así les enseño a embolsarlos. Vamos. Que también quiero salir. Ya. In my vein,
days I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I feel Yo le voy a enseñar cómo se embolsa un pez. Vamos a meter. Aquí podemos meter las 5. Yo creo que metemos las 5 en la bolsa, porque es grande. La llenamos bastante de agua. ¿Vale? Y aquí lo que hacemos es... Aquí mi Statia, por fin. Qué ilusión, tío. Meterle agüita y luego del acuario que hemos pescado, seguimos. Yo normalmente recomiendo, cuando son viajes largos... En este caso no es así, porque Valencia está a 2 horitas nada más. 2 horitas. Entonces, yo normalmente pongo 2/3 partes, o sea, de 1/3, 2 partes de agua y 1 de aire. Y eso a mí me funciona muy bien, incluso para realizar envíos. Bueno, voy a cerrar la bolsa. Yo no los enviaría sin echar el acuatán, porque esto es un protector de la momento mucosas. Bernabéu. Claro, claro. El caso es hacer aquí protector de las mucosas. Spam, eso es spam, tío. Antiestrés. Esto es muy muy importante. Sé que a mi amigo Alan le da un poco de miedo echarle productos, que no lo acaba de decir. No me gusta. Pero... Qué chulito, ¿no? Así pasándose... Sí, vale, sobrete. A estas horas, ¿no? A demostrar... Ahí, pasándose bote de mano a mano. No pasa nada, llevo 1 año y medio intentando conseguir la Statia. En tu mano les da, Bernabéu. Estos son unas gotitas de vida. De vida y de protección. Ya, José, ya, vale, 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 Bernabéu, vale, no te vayas arriba. Es una maravilla. José. Es una maravilla. La agitamos así un poquito. La bolsita, exacto, exacto, exacto. Esto es un antiestrés, un protector de las mucosas, ¿vale? Elimina el amoníaco también que hay presente en el agua que se va a generar. Entonces, ningún viaje de los peces debería de ir sin su sera acuática. Muy bien, ¿vale? Bernabéu. La bolsita, tenemos unas bolsas de sera que te voy a mandar que son... Me gusta. Muy chulas también. Muy bien. ¿Os habéis dado cuenta, no? Maravilloso, maravilloso. Mira qué presión consigo con una mano. Que tienes manos que parecen morcillones. Repetimos con mis morcillones lo que hago. Repetimos la jugada, ¿eh? Momento bolsa. Abrimos y... Ahí está. Abrimos con cierta soltura. Giramos. 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 Y tantas mareadas. Giramos. Y fijaros, fijaros. Hacemos con un muñete. Los que tengáis hijas, ¿lo entenderéis? Es tontería, que esto en las tiendas... Esto es un curso para la tienda. Aquí hay mucho bolsado ya, ¿eh? Correcto. Fijaros cómo queda de prieta la bolsa, que parece que tenga incluso oxígeno a presión. Yo esas cositas no... Qué maravilla, necesito. La verdad, Nicolás. Fíjate que de un vídeo, de una compra, de unos peces, has hecho un tutorial, tío. Qué maravilla, tío. Y ahora, para más seguridad... Otra bolsa. Otra bolsita. ¡Vamos! Oye, déjame decir una cosa. Bernabéu, tío. Esto es un vídeo de las tatias, tío. Tío. Es importante, mira. Tenemos el acuatán que trata 250 mililitros, 1000 litros, ¿vale? Y menos concentrado para estanque, que nos trata 10.000 litros de agua. Menos concentrado para estanque. Correcto. O sea, es al revés. No. La concentración óptima es este. Si tú quieres, tú echándole dos gotitas a un acuario para 100 litros, te quitará la cloramina o el cloro, lo que sea. Pero no te aporta nada. La máxima protección y aporte es en esa concentración. Muy bien. Por supuesto. Muy bien, vale. Magnesio, vale, ahí. O sea, que si tú quieres hacer una concentración normal y corriente, igual este bote te trata 10.000 litros. Efectivamente. Claro. Vale. Pero está diseñado para una máxima protección. Eso es. Muy bien. Muy bien. Vale, Bernabéu, un momentito de gloria, muchas gracias. A partir de ahora lo usaré como si fuese 10.000 litros. Seguimos con mi Statia. Bueno, chicos, otra cosa que hago para que el nudo tengamos más seguridad es, le damos la vuelta. Al revés, muy bien. Madre mía. Y ya te falta una cosa que la he visto yo a nuestro buen amigo, que era poner celo en las puntitas. Pero así. Estas puntas vienen redondeadas. Ah, vale. Tapando boca. Y, no, Alan, espérate, es que si no tuviéramos el celo no pasaría nada.
porque al apretar la bolsa las hacemos. Qué bueno. Lo redondeamos está todo. Perfecto, está. Vamos. O sea, ese es el truco Firemouth. Ahí está, muchos años de experiencia. Es que ahí está. Hay vida y color, hay mucha vida y color. Que mucha vida y color. Bueno, a mí me ha alegrado que haya conseguido, como digo, al final es el vídeo de las Tatia Musaika. Y sí, la verdad que muy contento, muy contento. Giro la camarita, giro la camarita. Una pelota de... Giro la camarita, aguántame ahí. Tatia Musaika. Cuando haga vídeo, me lo pones en los comentarios, pero bueno, cuando haga vídeo de la Fear Room de Ipancistrus con el pez gato ese tan chulo, ya las veréis con sus cuevecitas, las cerámicas. Nico, te tengo que coger cerámica. Vale, sí, tengo algunas de Nevari. De Nevari, brutales, artesanales. Muy chulas, vale, pues eso muy chulas. Lo dejaremos para otro vídeo. Nada, Nico, muchas gracias de nuevo, tío. Nada, la verdad que me hacía mucha ilusión. Tatia Musaika, miradlo en internet. Un pez gato... precioso, de máximo 6 centímetros, Venezuela, cuenca del Orinoco, río Atabapo, ideal para tenerlas tranquilitas en una urna con sus cuevas, pero también, lógicamente, para vivir con nuestro Saltum, que tan de moda están también, ¿no? Nada, Nicolás, muchas gracias. Nos vemos. Bernabéu, como siempre, grabándonos y haciendo spoiler. Bueno, si veis un spoiler hace dos semanas, era eso. Bueno. Nos vemos, chicos. Chao. Venga, un abrazo. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same.